Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de esta noche. Les saluda el maestro. Hoy quiero conversar un poco sobre la magia de la vida y cómo nos confunde. ¿Cómo nos confunden las palabras? ¿Cómo sufrimos incluso? Porque no correspondemos a algo que nos dijeron que significaban ciertas palabras en nuestra vida y nos impide ver lo real, lo que sí es real en nuestra vida. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, a veces me han llegado personas que fueron adoptados y no sabían, y a cierta edad supieron, y entonces empiezan a sentir mal. Ay, entonces mis padres me rechazaron. Eso sucedió con una familiar mía, porque mis tías abuelas nunca tuvo hijos propios. Y entonces yo le dije, a ver, párale, párale. ¿Eres un alma tan abusada? ¿Sabías que mi tía no iba a poder tener hijos y tú la querías de mamá? Y entonces te buscaste un par de adolescentes calenturientos que no pudieran tenerte y que te soltaran en manos de mi tía. Y la gente dice que tú te pareces a ella y tú le administras sus millones. Deberías decir, ¡guau! Wow, ¡qué abusada he sido! ¿No? Así también por ejemplo, en mi propio caso, mi madre biológica muere a los 8 días que yo nací. Y entonces yo cargué gran parte de mi niñez y adolescencia. ¡Ay, pobrecita de mí que no tengo mamá! Ah. Hasta que en Perú una amiga me dio un librito de Paramahansa Yogananda que se llama La Madre Cósmica. Y cuando lo leí, se me cayó la máscara. Dije, ¡ah, caray! ¿Siempre ha habido alguna mujer cerca de mí? Solo porque no está la que me parió, yo he vivido como si no tengo mamá cuando, para empezar, mi abuela paterna me crió, incluso yo le decía madre, y durante 6 meses de mi vida al principio estaba en manos de mis dos abuelas. Y entonces empecé a darme cuenta como la Madre Divina siempre estaba cerca de mí, pero siempre cambiaba de forma. Primero yo no experimentaba eso y en mis viajes me daba cuenta de su presencia, pero ya no
ya no estaba yo esperando de que solo pudiera tener una forma. Y entonces me empecé a dar cuenta que a veces pues actuaba a través de una persona, a veces de otra y a veces de otra. Y me iba ayudando en el camino de mis viajes. Un día estaba yo platicando con una amiga que habíamos ido a ver una película. Y estábamos en un restaurante después de la película. Y yo le empecé a platicar de mi relación con la madre de mi hija. Y entonces, cuando yo le decía, es que ella siempre está presente, pero siempre cambia de forma, de repente escuché en mi mente, ¿y por qué siempre cambia de forma? Y entonces, yo lo dije en asunto, ¿por qué siempre cambia de forma? ¿Y qué me contestó? Y me dijo, para que siempre me busques a mí y no me confundas con ninguna forma. Y en ese momento explotó en mi pecho. Me llené de energía todo el cuerpo, me tetanicé. Estuve así un buen rato, mi amiga estaba medio asustada. Yo le daba las gracias y ella no me entendía mucho. Pero cosas como esas pasan frecuentemente. Otra vez me llegó una chica, decía, pues tengo un problema porque pues, sí tengo a mi mamá, pero yo la que siento a mi mamá es a mi tía. Entonces eran dos hermanas que estaban muy cercanas, ambas se casaron. La pareja que le gustaba mucho ir al trabajo y estar en el mundo son la que quedó gestando. La otra pareja dijo, nosotros te ayudamos. Nació la chamaca. Y después de unos días de cuarentena, la mamá dijo, ya me voy a trabajar. Y la tía y el tío dijo, ah, nosotros te la cuidamos. Y resulta que ese tío y esa tía nunca tuvieron hijos propios. Otra vez, un alma abusada dice, yo quiero estos de papás, híjoles, pero no van a tener hijos. Ah, pero esta es su hermana. Y además, le interesa más su chamba. Pues fácil, llego por aquí y me cachan acá. Pero mientras no me doy cuenta, sufro y cultivo un sufrimiento. Porque estamos atados a las palabras y a las formas. Ay, es que no tuve papá. Oye, pero estos hombres pasaron cerca de tu vida y te echaron la mano y te... Pero uno cultiva el sufrimiento porque no es de acuerdo al debe ser social, moral y religioso. Y eso nos quita esta perspectiva espiritual mucho más vasta, donde lo divino puede tomar cualquier forma y acercarse a nosotros. Y ahí entra otro problema. De repente decimos, ¡ay, sí, este es el bueno, o esta es la buena! Y luego se van. Pues no, que era la buena. Sí, fue el bueno o la buena durante 20 minutos, o durante 5 días, o un año. Y luego cambió. La divinidad jugando con nosotros a ver... A ver si me reconoces. Y tú estás tratando de atrapar una forma. Nyarlathotep se llama Rupa Tetan, más allá de la forma. ¿Cómo reconocer lo esencial?
si llego que me, si siento de repente que me llega amor a mi vida a través de varias personas de diferente manera, pues a lo mejor todas son expresiones del amor divino hacia mí. No tengo que hacer lo mismo con todas, pero puedo reconocer, caray, no estoy solo, esta energía lleva a mí, me gusta. Claro, la mente no lo está buscando, este rollo social. Ay, entonces, si me gusta, yo me tengo que comprometer. Espérate, no, párale. Si tú agarras un helado y te gusta, no te comprometes con el helado, te lo comes. Eso no quiere decir que el sentido de compromiso no sea importante. Sí, puede ser muy importante. Y hay muchos tipos de compromiso. Primero es el compromiso contigo. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo estás jugando con la divinidad? ¿Qué has pedido para que la divinidad tome formas y juegue contigo en la vida? Te has dado cuenta, y donde pensabas que había vacío hay plenitud. Y si no te das cuenta, estás atrapado, atrapada en Maya Shakti. El poder de la ilusión, el poder de la ilusión social y de muchas maneras. Por ejemplo, en estos días estaba escuchando como alguien me conversaba de que en su vida encontró una persona que, wow, había una conexión bellísima. Pero esa persona tenía una educación cristiana rígida que le impedía abrirse más a esa persona, porque ya no estaba cumpliendo todos los requisitos de su visión religiosa. Y entonces, en lugar de actuar de acuerdo a lo que sientes, actúas de acuerdo al debe ser. De que alguien dijo que quién sabe qué, a la interpretación de alguien con respecto a unos textos que se escribieron hace 2000 años, y que si a lo mejor el que fue la inspiración de esos libros anduviera por aquí, te diría otra cosa, porque ese ser no estará tratando de complacer a nadie. Ese poder de la ilusión es muy grande. Así que observa tu vida. Reconoce a los seres que han pasado en tu vida y que te han dado. Y por otro lado, no te aferres a la forma. A veces, ese ser y esa forma son para ti por mucho tiempo. Y tú para ese ser. A veces no, a veces solo vienen, te dejan un regalo y se van. Si te pones a observar eso, todos los días hay alguien. Vas en la calle y de repente alguien te dice algo bonito y ya te hicieron bueno el día. Claro, uno puede pensar, ¿qué querrá esa persona? ¿Por qué me dice esas cosas? Puede ser un atrevido.
Es un regalo de la divinidad, no importa a quién usó, mientras tú no sientas que tienes que involucrarte más con esa persona. De repente estás confundida en alguien, de algo y alguien te ayuda y te ofrece una mano o una solución. Y te dice, ah, de veras eso no lo había entendido. Alguna vez estaba yo en Perú en un ashram y estaba yo meditando, repitiendo un mantra que dice, el gurú es Brahma, el gurú es Vishnu y el gurú es Mahadeva o Shiva. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudevo, Mahadeva. Yo decía, sí, pero yo sigo a la divinidad en forma femenina. Dije, ah, entonces, el gurú es Shakti. Dije, ah, eso me gusta más. Y de repente lo volteé. Dije, Shakti es el gurú. Dije, claro. El gurú es un principio espiritual que a veces toma la forma de alguien, pero muchas veces está por todos lados. Porque más importante que encontrar un maestro es ser discípulo. Ser discípulo quiere decir darse cuenta. Y a veces volteas y ves un letrero y ahí está el mensaje que necesitas. De repente abres un libro y pones el dedo y ahí está el mensaje que necesitas. Claro, eso lo venden las religiones y te dicen, uy, mira, este libro es tan sagrado que si lo abres así y le pones el dedo, ahí está el mensaje que necesitas. Así que solo tienes que abrir este libro para obtener respuestas. Lo que no dicen es que los de la otra religión, con su libro, hacen lo mismo. Y también funciona. Porque la divinidad juega de muchas maneras. Y claro, si no hemos cultivado bien nuestra espiritualidad, nos podemos confundir y nos quedamos con la forma. Solo los libros que tienen este nombre son los chidos. Oye, pues la divinidad está en todos lados. Me puede llegar a través de cualquier cosa. Cuando tienes conexión con la divinidad, a veces haces una pregunta y de repente te contesta Google o un chat. Ah, esa es mi respuesta. O te guían. Digo, cuando te contesta Google, te estoy hablando en serio, no. Porque muchas veces cuando en el buscador preguntas algo, pues te contesta un programa de computadora, no una persona. Y de repente lo que te contesta no tiene nada que ver con lo que preguntaste. Y dices, ¡y! A mí me ha pasado. Entonces mejor jueguen con la divinidad. ¿Qué forma va a tomar para mí hoy? ¿Cómo me va a guiar? ¿Qué personajes me va a traer? Y personajes no quiero decir solo personas. Puede ser un arbolito, una florecita, un animalito. Una vez entré a una caverna muy cercana a la ciudad de Oaxaca. Iba yo con una amiga y de salida, de repente vimos en el piso, en un charquito de agua en el piso porque estaba húmedo, una ranita. Ay, mira una ranita. Ay, no la vayan a pisar. Vamos a hacerla a un ladito. Era una piedra. Pero los dos habíamos visto una ranita. Dije, wow, Maya Shakti.
La divinidad nos está enseñando aquí el poder de la emoción. Así que déjate asombrar. Seguro que en tu vida han pasado cosas maravillosas. Y también es seguro que muchas de esas no les haces caso. Entonces el día de hoy vamos a meditar. Vamos a cantar: Oh amada, tú eres todo. Pero aquí quiero hacer una salvedad. A lo mejor la conexión con la divinidad, en tu caso, no es muy bueno con el lado femenino. Y entonces eso no te prende. Pues entonces tú cuando cantes, di, oh amado, tú eres todo. Y ya se acabó el lío. Pero aquí vamos a empezar cantando, oh amada, tú eres todo. Y ya cada quien lo traduce de acuerdo a lo que más le mueva su corazón. Nos cerramos los ojos. Ah, y mientras cantamos eso, como la divinidad es todo, ¿ah? Entonces vamos a buscar en nuestra conciencia las veces en que la divinidad se ha hecho presente en nuestra vida. No nos habíamos dado cuenta. Porque nos asombramos por cosas y lo atribuimos a muchas otras cosas. A ver si descubrimos cómo la divinidad juega con nosotros. Oh, amada, tú eres todo. 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 Tú eres todo, oh amada.
Santo eres tú, oh amada, tú eres todo, 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 oh amada, tú eres todo,
amada tú eres todo. Oh, 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 amada tú eres todo.
eres todo, oh amada, tú 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 eres
amada, tú eres todo. Oh, 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 amada, tú eres todo.
Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada,
tú eres todo, oh amada, tú eres todo, oh amada, tú eres todo, oh amada, tú eres todo, oh amada, tú eres todo, oh amada, tú eres todo. Oh amada, tú eres todo, 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 oh amada, tú eres todo,
eres todo, oh amada, tú 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 eres todo. 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 Oh amada, tú eres todo.
Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo. Oh, amada, tú eres todo.
agarramos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo. ¿Cómo están? ¿Qué les reveló la divinidad? ¿Cómo juega con ustedes? ¿Lograron encontrar formas en que la divinidad juega con ustedes a la vida? Espero que sí. Este mantra que cantamos es una variación de un mantra tradicional de la tradición india. En el Markandeya Purana, que es donde se habla y se le canta a Durga, en la historia de Durga, hay un mantra que se dice Hey Ma Tuameva Sarvam. Oh madre, tú eres todo. Nada más le cambiamos un poquito, en lugar de madre. Por si algunas de ustedes tienen problemas con su madre, entonces, o a madre, todo esto. Pero, es una expresión, un mantra tradicional de la tradición Shakta. Los seres que su devoción hacia lo divino es a través de lo femenino. Les recuerdo que este próximo domingo vamos a tener el taller de canto armónico, así que los que quieran aprender a hacer ruidos raros como yo, muy bienvenidos. Y si alguien quiere dar algún donativo, también muy bienvenidos. Les deseo que tengan una hermosa noche y bellos días. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana para la próxima meditación y el domingo a las 12 del día para el taller de canto.